¿qué pasó? Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, gracias por escuchar y ver este programa que se transmite, como ustedes conocen, para todo el mundo desde el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aquí en la puerta principal del Ecuador. Continuamos con nuestro recorrido, precisamente hemos dejado estos programas para entrevistar a los candidatos, aquellas personas, hombres y mujeres, que nos ofrecen su aporte para cambiar las cosas. Hoy quiero presentar con mucho afecto y orgullo pues a mi amigo Valentín Sala Balaza, aquí presente. Es candidato a prefecto por Unidad Popular Lista 2. Valentín está para presentarnos su plan, sus proyectos y por supuesto hablar de educación y de salud, que es lo que el programa mueve. Valentín, ¿cómo estás? ¿De dónde nace esta idea de aportar desde la política? Muchísimas gracias, mi querido doctor, un gusto, gracias por invitarme. Estamos muy contentos ante todo porque esto se inicia por varias organizaciones políticas y sociales que promueven de alguna forma mi nombre, conocen de mis actividades en este entorno con los sectores populares, marginales de la provincia que hemos venido trabajando, dándole una ayuda de carácter social sin ser realmente candidato, porque yo recién en este momento tengo el honor, es la primera vez que soy candidato a elección popular, una dignidad de elección popular, en este caso para prefecto de la provincia de Guayas. Todas estas organizaciones son diversas, son políticas, sociales, frente de trabajadores, educadores, maestros, académicos, comerciantes formales, informales, agricultores, donde definitivamente no estamos guiados por ideología, sino orientados por el pragmatismo, porque los ciudadanos, ¿qué es lo que buscamos? Es que se solucionen los conflictos y se resuelvan de alguna forma cuáles son las necesidades prioritarias, porque la gente lo que busca son soluciones simples y sencillas, sí, de los políticos. Eso es lo que buscamos realmente los ciudadanos. Es correcto. Bueno, el liderazgo que se tiene que ejercer desde la prefectura es realmente importante, y yo no dudo que tú te has preparado, no de ahora, tú estás preparado desde niño, para formar, te has formado para eso. Y evidentemente para mí no es, tal vez algunos que no te han visto en la palestra política, recién es tu primera incursión, sin embargo yo sí que te conozco, sé que tú estás preparado para liderar, para guiar. ¿Cómo podrías resumir tu plan de trabajo si llegas a la prefectura, que en un supuesto que obtengas el triunfo, que la gente te dé el voto? ¿Cuáles son tus principales puntos de campaña? Perfecto. Nosotros hemos dividido nuestro plan de gobierno en cuatro formas, ¿no? El primero es un Guayas accesible. El segundo es un Guayas mi socio. El tercer punto es un Guayas humano. Y el cuarto punto, el Guayas maravilloso. Resumo de esta forma. El Guayas accesible. Definitivamente no hay región en el mundo que no haya podido desarrollarse si no tiene una conexión vial eficiente o buena. Lamentablemente, el mismo gobierno provincial del Guayas, a través de su plan de ordenamiento territorial, señala de que más del 80% de las vías se encuentran en regular y en mal estado. Así las has encontrado tú en tus recorridos. Totalmente, y tal vez un poco más, porque vías que ellos señalan como buen estado, que son el 19.33%, son vías que recién se han inaugurado hace 4 o 5 años y ya están destruidas. Entonces, tal vez es mucho más este porcentaje de vías en mal estado. Y cuando usted tiene una guerra en cualquier región o país del mundo, el contrario, lo primero que él hace es atacar bloquear esos puntos críticos. Y los puntos críticos son los puentes. Ni siquiera hablo de caminos en mal estado. Entonces, la provincia del Guayas y nosotros hemos identificado cientos de puentes
que necesitan los recintos, especialmente del Guayas Profundo. No va a haber un desarrollo económico, peor social, que va de la mano lo uno con otro. El desarrollo económico y productivo va de la mano de lo social. Y lo social va de la mano de lo económico. Entonces, si no hay esa conexión, no hay ese Guayas accesible, no se va a poder ¿Cómo trabajar. Salen esos niños a la escuela? Eso es lo complicado. Esa es viene de la parte social. Imagínense nosotros aquí cuando en la ciudad tenemos un problema con el transporte escolar de nuestros hijos que se ha dañado, o el taxi no va, o no se daña nuestro carro, o el transporte público llega tarde o llueve, es un caos en la mañana. En las zonas rurales es todos los días, esa zona. Y no estoy hablando, bueno, yo recorrí hace una semana Matilde Esther, casi, que es la frontera limitando con la provincia de Los Ríos. Matilde Esther es un recinto que tiene un conflicto con la provincia de Los Ríos, que queda en el cantón Bucay. De Matilde Esther, del recinto en sí, de la cabecera principal, donde está el centro de comercio, a un kilómetro, medio kilómetro, no hay un puente. Ahí en ese sector viven aproximadamente unas 1,000 personas. Entonces, no pueden ser considerados los ciudadanos de estos sectores rurales como ciudadanos de segunda categoría, orden o segunda categoría, como que fueran las vías. Sí, y entonces eso dificulta no solo la salida de la gente a las escuelas, sino sacar los productos también. Es que ahí es cuando se aprovecha el intermediario. Entonces es una cadena porque como no tiene los agricultores más pobres de nuestro país, que parte es la provincia del Guayas, el 80% de nuestros pequeños agricultores que tienen desde media hectárea hasta 10 hectáreas, tienen ese problema. Ellos no buscan que les regalen nada. Lo único que quieren es la oportunidad y la facilidad para poder sacar no solamente sus productos, para poder llevar a sus padres, a su madre, un dispensario médico más cercano, para hacer las compras. Entonces, eso dificulta. Entonces, viene el dueño del capital, ¿verdad? Se aprovecha de esa condición y paga el precio que le da la gana. Entonces, ese es el problema. Pero eso yo le hablé de Matilde Esther y dicen, bueno, es que está muy lejos Matilde Esther. Pero pueden ser muchísimos. En la comuna La Estacada está a 3 kilómetros de Pedro Carbo. ¿Pedro Carbo está aquí? Está cerquita, cerquita, media hora. Entonces, la comuna La Estacada es la segunda comuna más grande del Ecuador en cuanto a recintos que la conforman. A 3 kilómetros. Y usted recorre 1 kilómetro más de la comuna, se necesita un puente. Y si sigue avanzando, es difícil que se desarrolle así la provincia. Y lamentablemente, pues, el prefecto que renunció recientemente, pues, él se disculpa y dice que tiene una deuda con los caminos vecinales, ¿no? Sí. Pero esa es la función principal de la prefectura. Sí, en cuanto al... Esa es la función principal, pero también la prefectura ha intervenido en salud. Hay algunas clínicas. ¿Eso lo potenciarías en un eventual gobierno tuyo? Sí, y yo creo que el trabajo que ha hecho la prefectura en cuanto en el entorno a la salud es muy sencillo. Es que prevención, ¿no? Es prevención, pero es una prevención ambulante porque lo que ellos tienen es brigadas médicas. ¿Ya? Y lo que hace es que recorren, no sé cuántos grupos exactos tengan de brigadas médicas, no creo que tengan más de 5 brigadas médicas, y van recorriendo los distintos cantones. No es que esté malo eso. No. Es bueno, porque de esa forma usted llega a los lugares más profundos. Donde nadie llega. Valentín, vamos un corte. Encantado. Y luego continuamos con más de este interesante programa con Valentín Sala Balaza, que es candidato a prefecto por las listas 2 para la prefectura del Guayas. Ya regresamos. Amigos y amigas, pues seguimos con esta entrevista con Valentín Sala Balaza, que es candidato a prefecto por las listas 2 aquí en Guayaquil, Ecuador, la provincia del Guayas. Y estamos hablando últimamente de qué está haciendo, qué va a hacer la prefectura en tus manos para mejorar, por ejemplo, ya hemos hablado de las condiciones inseguras de no tener puentes o caminos vecinales para que salgan los productos.
Me quiero ahora ir a la educación. Perfecto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que salud no, es el estado de perfecto bienestar, no solo físico, sino también emocional, psicológico, ambiental, espiritual, diría yo también. Sin embargo, aquí solo se ha pensado que es cuestión de tener grandes hospitales, y muchos de ellos sin médicos o sin materiales. ¿Qué pasa en las zonas rurales, en el Ecuador profundo al que tú lo llamas? ¿Qué pasa cuando una de estas personas en esos recintos muy lejanos se enferma? ¿Cómo lo sacan? En hamacas, yo he visto eso. No hay manera porque no hay dispensarios debidamente. ¿Qué propones para apoyar el tema de la salud, aunque no es competencia de la prefectura? Sí, yo considero, insisto, de que las brigadas médicas son buenas, para, porque de alguna forma tú llegas más rápido, pero no es algo periódico. Hace muchos años atrás habían estos dispensarios rurales, que en parte la prefectura tenía este soporte para trabajar con el Ministerio de Salud Pública. De alguna forma se ha perdido este trabajo coordinado, porque yo considero que en los últimos años, en los últimos 10 años, en este caso el gobierno del expresidente Correa tenía otra visión, como que solamente el gobierno nacional era el responsable de la salud pública y también de la educación. Ahí es cuando viene el error. ¿Por qué? Porque a veces alguien desde un escritorio muy lejos, allá arriba en Carondelet, allá arriba, muy cómodo, muy fresco, ¿verdad? Y con buen hoja y papel, envía órdenes al Guayas Profundo que no lo conoce. Que no lo entienden. Y que no lo entiende y que no sabe cuál es la realidad de, inclusive, una movilidad peor de las enfermedades y las necesidades que tiene el ciudadano del sector rural. Entonces, yo considero que hay que hacer un trabajo en conjunto donde la prefectura da un soporte a estas zonas rurales, porque la prefectura llega y tiene que llegar a todos estos sectores y darle este soporte a los dispensarios médicos de todos estos sectores para darle el apoyo necesario. Mire, la prevención, ¿no? Básicamente en prevención y atención, pero estos dispensarios tienen que tener conectividad, tienen que tener internet, porque tenemos que emular lo que han hecho países como Vietnam, Singapur, desde hace muchos años atrás, que aprovechándose de todas estas herramientas tecnológicas, ahora si tú tienes alguna consulta especial con un buen equipo de video, conferencia, obviamente asistido con un médico de los sectores rurales que está atendiendo, usted puede tener un diálogo contigo. Claro, claro. Ahora no es necesario. Obviamente no le va a sentir si tiene fiebre o si tiene alguna ronchita, pero hay de intermediario, entre comillas, un médico de la zona rural. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Buscar esas facilidades tecnológicas que tampoco son tan costosas. No son tan costosas y mira, nosotros tenemos un Ministerio de Educación con más de 10.000, creo, técnicos docentes, cuando podría funcionar si hubiese tecnología, si hubiese conectividad, si se lograra eso, con mucho menos. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos falta de profesores en los colegios, cuando muchos de esos técnicos del ministerio podrían pasar a los colegios y no contratar bachilleres, que es uno de los graves problemas que tenemos en educación. Pero bueno, es un poco la emoción de conversar sobre educación. Muy bien. En el tema de educación, ¿verdad? ¿Qué cosas tienes prevista más de la prevención y de la formación? Yo entiendo que capacitación también es importante, ¿no? Claro. Capacitar a la gente para que, educación para la salud, por ejemplo, y educación en construcciones escolares, ¿la prefectura tiene eso? Sí lo puede hacer, puede ayudar de alguna forma a todas estas escuelitas que lamentablemente las escuelas y rurales, muchas fueron eliminadas, que es otro error de la visión de los últimos años. O sea, no, mientras no necesariamente la gran construcción civil es la que te va a dar... ¿Te garantiza calidad de educación? No es así. Así no es. Lo que hay que hacer es potencializar y mejorar, darle una forma digna para el niño que va a estudiar, con su buen pupitre, que no le caiga agua, que no se inunde, ¿verdad? Darle todas estas facilidades y con las herramientas tecnológicas. Y buenos maestros. Ah, por supuesto. Que eso ya no depende de la prefectura, lógicamente del gobierno. No, pero eso depende de la capacitación que tengan y el conocimiento que hayan venido formando los maestros. Por supuesto, tú me conoces, yo he estado tantos años en educación,
a estas alturas de mi vida, después de haber educado a tanta gente, incluyéndote a ti, es importantísimo que rescatemos que sin un buen maestro no es posible tener buena educación. Definitivamente. ¿Verdad? El maestro es un guía que le permite al niño aprender y que lo guía por el buen camino. Así Nos es. Quejamos de tantos problemas que hay ahora, pero eso hay que mejorarlo. Bien, ¿qué otros proyectos tú tienes pensado? Te he escuchado cosas bien interesantes por Facebook, en redes sociales, ahora se ve tantas cosas interesantes. ¿Qué otras cosas tienes tú pensado para la prefectura? En nuestro plan Guayas Maravilloso se unen dos temas, que es la parte de la protección del medio ambiente y la parte turística. Consideramos que no se explota la provincia del Guayas todo su potencial que tiene en la parte turística. Se ha hecho mucho en la ciudad de Guayaquil en los últimos años y el alcalde Nebot lo señala y lo comenta que Guayaquil es la principal ciudad del país que recibe más turistas. Basta con ir a Malecón para ver cuánto turismo hay ahí. Yeah. Si se recibiera apenas el 20% de todos los turistas que vienen a Guayaquil y que la mayoría es turismo interno, sí, nacional, sí, si ese 20% de turistas que vienen a Guayaquil visitan las distintas localidades de la provincia, los 24 cantones, estuviera saturado. Pero no existe una conexión. Lamentablemente también las autoridades tienen que hacer un trabajo en conjunto porque los planes de turismo son integrales, no son focalizados a un cantón. No voy a hablar de Italia que viene desarrollando hace muchos años su lema, la Dolce Vita y su trabajo y que trabajan de forma regional. Ellos te venden en la región de la Toscana, la región de la Riviera Italiana, la parte del sur de Italia y te lo venden como región en base a un proyecto bandera. Los proyectos de turismo son integrales. Entonces, el Guayas Maravilloso es el proyecto de turismo. Claro. Y fascinante, porque de hecho el prefecto debería actuar como un coordinador, ¿no? Entre todos los alcaldes. Tiene que ser un coordinador, porque no pueden ser planes aislados. Aislados, correcto. ¿Por qué? Porque el que va, qué pena que se haya perdido visitar ahora o navegar nuestro maravilloso río Daule, que usted coja desde un muelle, que no lo existe, desde el río Daule, para en Novol, en otro muelle, y a la vez haga la ruta de la fe, que vaya a visitar a la Narcisita, aquí que somos tan devotos, ¿verdad? Visite a la Narcisita, aproveche también a degustar algún plato típico que tenemos de maravillas aquí y en Novol, más aún, y después llegue inclusive hasta Durán. Oye, otra cosa más es que cuando yo era niño, muchos años atrás, nosotros viajábamos a San Borondón porque no había la carretera ni el puente, viajábamos en lancha, o sea, en barcos, ajá, grandecitos, y te demorabas 3 horas y media para llegar. Pasabas por Monterrey, que era la hacienda de los Yunes, claro, mi amigo los Yunes, y luego llegabas a San Borondón en 3 horas y media. Claro que sí. Pero eso era un paseo divertidísimo. Por supuesto. Por el río. Pero ahora no se puede porque no hay las facilidades. Sí, pues no. ¿A quién le correspondía realmente el dragado? El dragado le corresponde a la prefectura desde que le dieron la competencia. Ahora, el problema del dragado, lamentablemente, no es solamente un problema de la provincia del Guayas. El problema del dragado es de la cuenca, sí, del Guayas. Correcto. La cuenca alta, la cuenca sí, baja. Tienes razón. Es parte de la responsabilidad ya dragar toda la cuenca baja, donde está, pero no se lo ha hecho. No sabemos dónde está la draga, dónde esté paseando. Pero algún día va a llegar, por lo menos lo han publicitado. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más en este interesante programa con Valentín Sala Balaza, candidato a prefecto de la provincia del Guayas por la lista 2. Ya regresamos. Gracias. Amigos y amigas, estamos en un programa muy interesante con Valentín Sala Balaza, que es uno de los candidatos a prefecto de la provincia del Guayas, y estamos enfocando algunos de sus proyectos cuando llegue a la prefectura, y evidentemente en todos ellos está la planificación y está la educación
y Valentín, llegas a la prefectura, ¿cuál va a ser tu bandera de lucha? ¿Cuáles son tus proyectos más importantes, además de los que ya hemos hablado? Es importante señalar de manera general lo que es la parte del turismo, que es muy importante. Definitivamente el turismo es el que le va a dar un motor de desarrollo a la provincia, que va de la mano de la productividad. Como hicieron países como Costa Rica, un país, con todo cariño, pequeño, que aprovechó la parte productiva y lo coordinó y lo fusionó con la parte turística. Y se dieron cuenta que en la parte turística era más rentable que el mismo negocio comercial dedicarse al agro. Pero nunca va a funcionar si no va a haber una buena conexión. Yo tengo una observación en cuanto a las concesiones viales que tienen en la provincia del Guayas, más de 20 años. Ha pasado 20 años y gran parte de todas las vías concesionadas no son de cuatro carriles. Y si usted analiza, saliendo de Guayaquil, desde el 24, kilómetro 25, que está el primer peaje, hasta el empalme, usted tiene tres peajes. Y se paga aproximadamente $5. Aproximadamente, tal vez un poco menos. Usted me dice, no, pues si hay tres peajes, solamente pagamos $1. No es verdad, porque el gobierno provincial del Guayas subsidia gran parte de ese mantenimiento que hacen las concesiones viales. Y no me parece justo. Yo quiero aclarar, yo soy partidario de las alianzas público-privadas. Soy un partidario, pero no estoy de acuerdo en las condiciones de negociación. Aquí los únicos beneficiados que tienen que ser de todas las condiciones viales somos los ciudadanos del Guayas. Los usuarios, los ciudadanos del Guayas. No hay una señalética eficiente. Si usted ve, normalmente eso es en todo el país. Perdón, la señalética es tan deficiente, tanto de carácter horizontal como vertical. Si usted quiere llegar a una gasolinera, no sabe cuántos kilómetros faltan. Si usted quiere ir a algún baño público, servicio higiénico, no le informan a dónde llegar. Si usted quiere llegar a algún restaurante, no sabe. Si usted va a llegar a un cantón, los que hemos tenido la suerte de poder viajar a algún país, digamos, desarrollado, le ponen una señalética simple, sencilla, que le informan que faltan 2 kilómetros. ¿Dónde hay un mecánico? ¿Dónde hay un mecánico? Se me ocurre, ¿dónde hay un lugar para que te arreglen la llanta? Eso es lo que buscamos y tenemos en nuestro plan de gobierno, que a propósito es basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Soluciones simples, sencillas, para que todos los ciudadanos de la provincia tengan la facilidad y la oportunidad para trabajar. ¿Es difícil hacer una señalética? No es difícil. Tienes que exigirle a la empresa concesionaria de que tenga bien señalizada, bien pintadita, como dice, todos los bordes. Yo estuve hasta hace poco, insisto, lo de Matilde Esther, todo el viaje. No tenía la señalética que se merece tener la provincia del Guayas. Yo considero que eso hay que revisar, porque ahora el tráfico vehicular que existe en la actualidad, comparándolo hace más de 20 años, ya no es el mismo. No es el mismo. Por lo menos se ha duplicado, por no decir un poco más. Entonces, no me parece justo que las autoridades se queden tranquilas y que tampoco no comenten todo esto. Porque usted dice, no, es que pagamos $1. No. Las concesiones viales son subsidiadas por el gobierno provincial. Y el subsidio no es la plata del prefecto. Es la nuestra. Es la nuestra. Ajá. O sea, estamos nosotros pagándole a una empresa que tiene que cumplir con todas las exigencias que demanda las vías para los guayacenses. En tus recorridos te encuentras con gente del pueblo que te hace ver sus necesidades o que te expresa. Yo estoy seguro que te acercan a ti y le dicen, mire, necesitamos esto. ¿Tú escuchas, tú recoges todas esas cosas? ¿Han de alguna manera orientado algunas cosas que vas a hacer? Totalmente, porque consideramos que son prioridades. Sí, para esa gente. Lo hacemos tanto como en nuestros recorridos de manera individual, cuando escuchamos y tenemos reuniones en recintos muy pequeños y obviamente con las asociaciones. Mire, hay un tema que yo no he tocado, pero y no le compete a la prefectura en sí, pero es el tema de la inseguridad, que yo creo que a todos los ciudadanos del Ecuador en este momento nos preocupa. En la parte rural es mucho más. Si bien es cierto, nosotros como prefectura no tenemos la competencia para autorizar el uso del arma, pero el prefecto sí va a tener que liderar de alguna forma la defensa
de los agricultores y los ganaderos y de todos los ciudadanos que viven en las zonas rurales. El tema de la vigeato sigue terrible, ¿no? Sí, es terrible y el gobierno nacional lamentablemente no puede o no tiene la capacidad de controlar todo este tipo de delincuencia. Imagínese una persona que está en su finca, que no tiene la gran seguridad, estoy hablando de los agricultores o ganaderos más pobres, que están preocupados en que en cualquier momento vienen unos cuatreros pues, y le pueden robar todo su patrimonio sí. en una noche. Y no solamente que le roban el patrimonio de su ganadito o su motor, su bomba que tenga, sino que corre el riesgo de que la familia pueda perder la vida sí. o la hija ultrajada. Sí, correcto. Es terrible. Yo, a propósito, yo no soy un amante de las armas. Yo creo que ni pistola de agua de carnaval tengo en mi casa, pero sí estoy consciente de que esa necesidad la he escuchado en muchos de nuestros recorridos y habrá que conversar con las autoridades claro. que les compete, buscar la forma para quienes tienen estas propiedades más alejadas tengan algo de defensa, porque el gobierno lamentablemente, o sea, mire que digo lamentablemente, sí. no puede controlarlo. Y en todo caso, noto de que tú, como siempre, eres un hombre de consensos, de coordinación. Es decir, hay que coordinarlo entre todos los estamentos, de lo contrario no puede una sola organización. Porque el mismo problema que tú lo captas en la seguridad, ¿de qué te sirve un camino vecinal si es que hay inseguridad? Medio salen por el camino, les roban. Lo mismo pasa en el mar, sí, con los piratas, ¿verdad? Totalmente. Eso es un trabajo coordinado donde en la seguridad tiene que trabajar concesiones viales, asociaciones ganaderos, los presidentes de las juntas parroquiales. Insisto, ahora, con tanta tecnología que hay, se pueden comunicar y muy más económica, fácilmente. Por lo menos podemos saber por dónde vienen todo este tipo de acción de delincuentes para tener una prevención, y la prefectura tiene que liderar sí. este tipo de acciones y hacer un trabajo coordinado con todos los entes que ahí, corresponden. Ahí es indudable el liderazgo, tiene que haber liderazgo. Eso es. Tiene que y capacidad, capacidad para tomar de ser decisiones. Ejecutivo para tomar decisiones y con valentía y decisión llegar a algún acuerdo y solucionar este problema que tanto nos preocupa. Sí. Usted me preguntó sobre qué le preocupaba a los ciudadanos, lamentablemente sí. su seguridad, que es lo principal. Y eso tiene que ver con la salud. Pues es decir, si un ciudadano no está seguro ni en su propia casa, si no tiene trabajo, no tiene agua potable, no tiene caminos vecinales, ¿de qué salud estamos hablando? Así es. Es solamente la parte física, ¿no, señores? Salud, como dice la OMS, es el estado de completo bienestar. Y en ello está inmerso la seguridad que el hombre tiene que tener y la mujer por su familia. Así es. Y por sus bienes, ¿no? Valentín, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Espero que sea... tengamos otra oportunidad de conversar sobre estos temas apasionantes. Seguro auguro el mejor sí. de los éxitos, porque sé que estás preparado y eres un hombre de bien. Entonces, de hecho, muy amable, doctor. Bendiciones y que todo te salga y que sea lo mejor para el Guayas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un placer. Al muy amable. Muchas gracias por invitarme. Bendiciones. Gracias, muy amable. Amigos y amigas, con ustedes, agradecerles, como siempre, por ver nuestro programa. Hoy hemos tenido a Valentín Sala Balaza, que es uno de los candidatos a prefecto de la provincia del Guayas, lista 2. Entonces tendremos en sucesivos programas a otros candidatos haciéndonos ver sus propuestas, sobre todo en el campo de la prevención, de la salud, de la educación y por supuesto, pues será oportunidad para que ustedes conozcan más de las personas por las que van a depositar su voto. Gracias y hasta pronto.
no se olviden que tienen una cita con nosotros, con su programa Mesa de Análisis de Educación, este martes a las 20 horas. Amigos y amigas, no se olviden, tienen una cita con su programa Mesa de Análisis de Educación este martes a las 20 horas. Nuestro invitado será Valentín Sala Balaza, candidato a prefecto de la provincia del Guayas por las listas 2. No dejen de vernos.